exclusivo.
Estás en Mundo. De los tres primeros temas de Aerosmith aquí en Argentina, cerrando este Quilmes Rock 07. Si alguien dijo que el rock está muerto, sea bienvenido entonces al velorio más grande de la historia y más divertido, por supuesto. Sí, señor. Ahí va. Podemos hacer muchos comentarios irónicos. Sí. La hermana Versace tiene 10.000 operaciones. Sí, más o menos. Pero la garganta no se opera. No. Es el abuelo de la Paradón, digamos, en este momento. Y está mejor que nosotros, nadie. De hablar. Told me that you love me, and then you fucking told me.
¡Felicidades! ¿Es que es loco? Come on, Kramer, count it off. Come here, baby. Yeah!
Los segundos tres, Falling in Love, Crying y Crazy. Estuviste por las plateas, ¿no? No, no, todavía no fui para allá. Guarda porque resbalan, ¿eh? Ah, ok. Jaded ahora. En esta andanada de hits llamada Aerosmith. Exclusivo. Don't go. Let me don't go down in New Orleans, you know.
Tonight. It's great to be here. Well, thanks for coming out to see us play after 14 years. We're going to do a little blues for you, Boston style. Off Honking on Bobo. It's a song called Stop Messing Around. It goes like this. Estás en Kings Rock. Estás en tiempo. Cherry red, you want me so bad, then my phone right out of bed.
del VIP hace un rato. Sí, señor. Para Cougars. Hey, please don't go y stop messing around. Temas tradicionalmente blueseriños que dan como para extenderse un rato largo, hacer muchos solos, que algunos se relajen. Es el momento donde ellos se divierten un poco como músicos y por este momento donde el show se hace clic. En un momentito, nos queremos divertir, gracias. Ya volvemos, ¿eh? Ya volvemos con los hits. Aún así, para mucha gente de este estadio, deben ser temas nuevos. No, sí, sí, por supuesto. Por supuesto. No lo dude. Ahora estamos retornando al show. Se viene un momento Acoustic X, a ver. Como me parece a mí. Creo que hay una... Sí. Sí, señor. Ajá. Sillitas de madera en la punta de la península. Así es. Los mellizos tóxicos van a tomar su lugar. The Toxic Twins. You don't mind if we sit down, do you? Just for 2 minutes. Y los que vienen ahora yo los voy a ver afuera. Permiso. Yeah.
getting started. If you think it's over, dream on!
yeah, sing it to me, baby, sing it! Oh yeah, you done? Do it! Yeah.
Jenny's Got a Gun. Antes Dream On. Seasons of Wither antes. Y el show que había entrado como una especie de meseta rítmica que empieza a levantar lentamente. Ahora con baladas bastante opulentas para terminar con Rack arriba como corresponde. Este fue el primer corte de Get a Grip. Lick and Dias. Yeah.
On the piano, Mr. Russ Irwin. I could smell you in, just to hear you breathing. Watch you smile when you are sleeping, while you're far away dreaming. I will spend my life with a sweet surrender. I could stay lost in this moment. Little moments left with you is a moment I share. Estás en el Quilmes Rock. Estás en Rock and Pop. To you.
Exclusivo Rock and Pop.
de Joe Perry un ballet. Sí, absolutamente, ¿eh? Tiene un estado increíble ese tipo. Es increíble cómo están los pibes, todos, va los pibes. Los abuelos de los pibes. Los abuelos de los pibes, es una banda nueva que está por salir en cualquier momento. Nada, tremendo. Exclusivo. De Joe Perry y la banda de Argentina en los monitores. Oh yeah. Un show aparte, lo de Perry haciendo todos los jeites visuales posibles que se pueden hacer con una guitarra. Exacto. Hasta la guitarra jeite era una cosa de estas muy setentosas, esas viejas violas de acrílico. Exactamente. Ampeg me informó acá el señor Leandro Aput que las fabricaba. Yo recuerdo acá a alguien que las vendía en una época, hace muchos años, en los 70, en una casa de música que no existe más. Se llamaba Dini y te hacían fabricar en una, no sé, para mí era horrible, pero bueno, qué sé yo, dicen que andaba. Pero bueno, el señor le hizo llorar y para el circo fue fantástico también. Ah, fantástico. Fustigándola con su camisa como si fuera un látigo en los finales, tirándose arriba de la batería mientras el batero le daba con los palos a la viola también. Oh, sí. Toda la parafernalia visual que se puedan imaginar para este falso final, según la lista que tenemos aquí, está de acuerdo a la lista. En las imágenes, tipo cómic, en este momento en las pantallas, la banda no está en el escenario. Simpático. El video que estamos viendo, cuyo protagonista de un señor bastante monstruoso arriba en auto yendo a las chapas, acaba de volar con su auto y pasando por un cartel que dice próxima parada Buenos Aires, Argentina. Con toda la iconografía típica, ¿no? De este tipo de cómics, así, desierto, autos poderosos, alguna moto. Sí.
y de fondo un Eat the Rich. Que hubiera estado mal verlo, ¿eh? La gente no se va, la gente sabe que pasa algo. Y Aerosmith, si las sombras no me engañan, ahí está. Esto es el final, amigos. Ahora sí. Han tenido, Put your hands, in the air, yo. Put your hands in the air. Put your hands, in the air, yo. Put your hands in the air. Put your hands, in the air, yo. Put your hands in the air. Así, ¿no?
Y teóricamente sí, abrazo y saludo final, aunque Tyler sigue arengando a la gente. Mr. Tyler. Steven Talarico. You are fucking beautiful! Oh yeah, baby. On the guitar, Mr. Brad Whitford. On the keyboards, background vocals, Roster One. On the bass guitar, Mr. Sweet Emotion, Tom Hamilton. Este cobra mucho por el show, Tom. On the drums, he walks, he talks, he crawls on his belly like a reptile. Clean Dog Kramer. On the guitar, Mr. Joe fucking Perry. ¿Suena fucking el segundo nombre? Claro. Thanks again for coming out tonight and seeing this man from Boston, Massachusetts, the demon of screaming, Mr. Steven Tyler. We'll see you next year. Es increíble el estado físico de esta gente, ¿no? Sí, la frase fue, está mejor que vos y que yo, pero sí, mejor que vos y que yo a los 16. Claro, claro, ni hablar, por supuesto. Pero bueno. Definitivamente.